fui afectado emocionalmente y socialmente. Fui agredida psicológicamente y limitada mi educación. Hubo ruptura en mi familia y fui agredido físicamente. Fui agredida verbalmente siendo víctima de burlas de adultos y niños. Les vamos a presentar nuestra escuela. Bienvenidos, pasen. Sacte Loisa y te perdona mi escuela primaria Gregorio Torres Quintero. Una vez me San Juan de Rubia, estado de Lua, México. Thank you.
conmemorando los... Esta es nuestra escuela. Es muy diferente a las demás, porque hace aproximadamente 7 años sucedió un problema político en nuestra comunidad. Dio como resultado que nos quitaron nuestro edificio escolar. Todo este problema político nos afectó severamente, ya que desde entonces nos ha negado varios de nuestros derechos universales. En este foro queremos alzar la voz para dar a conocer nuestro problema y exigir nuestros derechos universales. Las leyes sociales me dicen que tengo derecho a la educación, pero mi realidad es otra. Ha sido afectado mi derecho a la educación, dado que las autoridades municipales nos relegan y no nos reconocen como escuela, olvidando de que somos integrantes de la comunidad. Trabajamos en una casa particular con condiciones limitadas, es decir, una casa prestada. Nos niegan la participación en eventos socioculturales y tampoco nos dan el derecho para inscribirnos en programas federales y estatales, ya que para ellos no somos estudiantes. Las autoridades municipales de mi comunidad no permiten que se atiendan mi derecho a la salud y el de mis compañeros porque no vigilan nuestra salud física y emocional como en las otras escuelas. Hemos sido discriminados por nuestra propia autoridad y por todos los de la comunidad. A nuestros padres no se les deja participar en las asambleas y no reconocen el servicio que dan en nuestra escuela, llamándole la escuelita o la escuela de los toros, o peor aún, diciéndole que eso ni escuela es. Las autoridades municipales, federales y educativas nos han molestado. Por ejemplo, le han quitado el sueldo a nuestro director y lo han amenazado con quitarle su trabajo. Y a los otros maestros les han agredido. A partir de esta situación, hemos creado una comunidad escolar muy unida, haciendo un proyecto que nos ayuda a tener recursos económicos para la escuela a través de las ventas de chocolate y de lo que cultivamos en nuestro huerto. También contamos con nuestro huerto, nuestro gallinero y nuestra cocina escolar. Para ser una sociedad empática, amable y solidaria. Toda la comunidad escolar y ex alumnos que han pasado por esta escuela en resistencia, tenemos mucha fe en el proyecto educativo que se está trabajando y esperemos que algún día nuestra gente recapacite y nos ayude a construir una nueva escuela. Hoy alzamos la voz y pedimos que la alcen con nosotros. Queremos una sociedad que nos respete, que nos cuide, pero también queremos una escuela digna donde podamos construir alas que nos permitan llegar muy lejos. Para concluir, me gustaría compartir una frase de un gran hombre de mi estado natal, que luchó mucho para que se respetaran todos los derechos de los mexicanos. El respeto al derecho ajeno es la paz.